permite pues resaltar con bastante fuerza el encuentro que se estará realizando hoy a partir de las 3 de la tarde entre el ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, y el ciudadano presidente de la República de la hermana República de Colombia, Manuel Santos. Encuentro este que, como todos sabemos, pues ha venido siendo una inquietud desde Venezuela. El presidente Nicolás Maduro, desde el inicio de la situación fronteriza, pues ha estado llamando al diálogo entre los dos presidentes, y hoy realmente, gracias a la intervención pues del presidente Correa y del presidente Tavares de Uruguay, realmente se ha comprometido, pues ha habido ya un acuerdo para este encuentro. Esto crea realmente unos pasos bastante importantes en la búsqueda de una solución al conflicto vivido hoy en la frontera pues con la hermana República de Colombia. El Partido Comunista de Venezuela, por supuesto, saluda realmente este encuentro y estamos a la expectativa precisamente de lograr los objetivos que nos hemos propuesto, que no son más pues que la búsqueda de una frontera en armonía, una frontera de respeto, una frontera en el cual todas las partes pues realmente podamos convivir en ella y que se logre realmente el objetivo de una paz, una tranquilidad y el respeto a las leyes y a las normas internacionales de convivencia entre ambos países. Venezuela y Colombia, como sabemos, pues siempre hemos sido unos países hermanados, ¿ve? Y la principal hermanada de ese quehacer diario ha sido precisamente el libertador Simón Bolívar, pues como muchos lo hemos reconocido, ¿ve? Dos países para las hoy generaciones de venezolanos y colombianos, pero un solo país para lo que fue realmente el gran ideal del libertador Simón Bolívar. El presidente Nicolás Maduro ha dicho clarito: nosotros no pretendemos imponerle a Colombia lo que hoy vive Venezuela, y que ellos no pretendan imponernos a Venezuela su criterio neoliberal. Estas declaraciones que se llegaron a dar en un momento determinado fue precisamente bajo ese carácter de qué defiende cada quien. Nosotros estamos defendiendo un gobierno de transformación, un proceso revolucionario que creemos que debe avanzar hacia las condiciones necesarias para avanzar al socialismo e irla creando, mientras que en Colombia, por supuesto, están defendiendo su gobierno neoliberal. ¿Qué sucede? Que una conversación, un diálogo justo en este momento le conviene a los dos países. Porque si entendemos todas las situaciones, ¿quiénes se benefician con la situación de contrabando y bachaqueo que vive en la frontera colombo-venezolana? Se beneficia un pequeño sector de la economía de los oligarcas colombianos, mientras que algunos productores, inclusive empresarios colombianos honestos, se ven perjudicados porque su producción en su país está siendo paralizada ante esta situación. Por eso es que cuando desde Venezuela planteamos la búsqueda de un diálogo oportuno, un diálogo que cierre realmente el paso a esta situación, lo hacemos buscando la armonía y el interés de ambos países, porque en realidad, desde el punto de vista de lo que es la producción nacional de ambos países, este escenario que hoy se vive y que afortunadamente, pues desde el 19 de agosto de este año, bueno, con el decreto dado por el presidente Nicolás Maduro del cierre de la frontera, bueno, ha venido realmente jugando un papel distinto, ha venido realmente favoreciendo a lo que debe ser realmente una economía de entendimiento entre los dos países.